buenas tardes. Nueva charla en Acompañemos al Último. Bueno, hace unos días que habían pasado la última, que hemos tenido problemas en conexión, pero... Y ahora acá, nuevamente, estamos con un nuevo amigo. Este chico es de Mendoza, corredor, organizador de carreras, entre ellas la carrera de aventura Mendoza Deportiva, que se usa en Uspallata, y también periodista deportivo. Así que tenemos un combo para hablar de todo un poco hoy. Bueno, ¿cómo están ustedes principalmente? ¿Cómo están pasando estos días? Bueno, espero que todos sigan entrenando, preparándose para pronto volver con toda la fuerza a lo que tanto nos gusta, ¿no? Que es correr, que es agarrar y levantarnos a las 3, 4, 5 de la mañana, salir para ir a hacer una carrera en donde sea, llegar ahí de raje y salir cuanto antes. Así que bueno, acá ya lo tenemos a Daniel conectado, así que vamos a mandarle la invitación. A ver, vamos con la invitación acá a Daniel. Como siempre, sumando todos los días un poquito más para que estemos mejor. Ese granito de arena que nos ayuda a ir para adelante, ¿no? Así que vamos ahora a esperar que acepte la invitación y comenzamos esta nueva charla. Vayan contando cómo están ustedes, cómo se está llevando la pandemia, cómo la están pasando, y esencialmente, bueno, si siguen adelante con todo esto de los entrenos, ¿no? A ver, estamos ahí. Ahí se está conectando. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo bien, andan? Bien, bien. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por haber accedido a participar de esta humilde charla y contarnos un poco de todas tus vivencias y de todo un poco, ¿no? Que es la temática nuestra. Un placer. En estos tiempos nos vamos conociendo caras por estas vías, porque la realidad es que lo que ha pasado en el mundo desde hace más de un año y medio nos ha alejado de hábitos que teníamos ya incorporados, ¿no? Bueno, pero seguro. Los deportistas siempre encontramos respuesta para todo. Seguro, seguro. Y eso no, y aunque sea todo esto, bueno, seguimos entrenando desde lo que podemos, como para que el día que nos liberen, salgamos como locos a disfrutar de todo esto, ¿no? Que eso es lo esencial. Así que bueno, yo les contaba. Sí. Decime. Nosotros gozamos con un privilegio en Mendoza, y es que Mendoza prácticamente no ha restringido actividades, muy pocas. De hecho, la fecha inicial que teníamos de carrera, Mendoza fue la primera provincia que habilitó nuevamente carreras a fines del 2020, y nosotros recibimos la noticia el 1 de diciembre, y el 20 de diciembre armamos nuestra carrera, la hicimos. Y en el 2021 teníamos fecha para el 2 de mayo, y la decisión de suspender la carrera fue nuestra, fue de la organización, como le pasó a otras carreras que también organizaban en esa fecha, porque nuestro temor, como el de otras organizaciones de carrera, fue no poder cubrir los elementos necesarios de seguridad, como era el tema de las ambulancias, que estaban todas afectadas, claro, a la situación de COVID que se vive en la provincia. Entonces no quisimos correr el riesgo, pero la realidad indica que en ningún momento el gobierno nos dijo no se puede hacer. Fueron decisiones más nuestras, para prevenir, seguro. Mirá. Responsabilidad, pero bueno, ahora de hecho ya pusimos fecha y el gobierno nos ha respetado la fecha y vamos a correr en agosto. Bárbaro, genial, ya estamos ahí, ya falta un mes, está un poquito más. Es un mes y medio, más. Sí, ya estás ahí. Bueno, coméntame, ¿cómo empezaste con el tema del running, ¿no? De running, vos haces más trail que running, ¿no? Sí, en realidad hago las dos cosas. Yo soy un deportista de toda la vida. Nunca fui bueno, pero siempre fui deportista. Me dediqué a jugar al fútbol mucho tiempo, muchos años, jugué al tenis, jugué al vóley en algún momento, jugué muchos deportes, practiqué muchos deportes, fútbol de salón, fútbol de cancha de once, y desde hace unos 10, 12 años me di cuenta que ya me estaba poniendo viejo y me peleaba mucho jugando al fútbol, entonces me iba a quedar sin amigos. Entonces decidí proteger a mis amigos del fútbol
y buscar otra actividad. Y esa actividad terminó siendo el running, porque el running me permitía disfrutar de una actividad y no pelearme con nadie, al contrario, No, tenía cada vez más amigos. claro. Entonces, bueno, creo que llego al running por una decisión de vida saludable, de salud física y Claro. salud mental. Y la empecé a disfrutar, encontré un grupo maravilloso que es el grupo de Tweety Trekking. Ahí hacemos trekking y running, corremos montaña, generalmente corremos montaña, corremos muy poco Montaña. calle. Y en ese grupo encontré lo que buscaba, que era justamente un grupo sin tanta presencia de deportistas de competencia, exigencia. Convivíamos con el sacrificio, pero nada de sufrimiento. Y bueno, y entendíamos que el running era una pasión saludable, y generosa, y además nos daba, nos aporta una condición física única, increíble. Y al día Seguro, de hoy me he seguro. mantenido en ese nivel. Corro carreras de 21, de 42, entreno más o menos en 60 o 70 kilómetros semanales y disfruto mucho lo que hago. Eso, llegué al running por una cuestión saludable y encontré amigos que, viste que uno con el paso del tiempo aprende a que la amistad se mide por la calidad más que por el tiempo, ¿no? Puedo ser, Sí, tener seguro. conocido amigos de 50 años y la realidad es que los Sí. amigos te aparecen de un año a otro, ¿no? Bueno, y la verdad es Seguro, que sí, de un me momento a otro. enriquecí. Mirá. Exactamente, me enriquecí conmigo a través de la actividad. Que uno siempre, nosotros siempre decimos que el running, no solamente, para nosotros la competencia es con nosotros mismos, no con otro, ¿no? De decir, quiero ganarle a fulanito. Es yo mismo poder hacer un poco más, ir por un poco más. Y lo bueno es que siempre hacemos amigos, ¿no? O conocidos, como decís vos. Cada carrera es alguien nuevo que conoces y que después lo vas a seguir viendo en casi todas las carreras, porque nos va pasando eso. Ahora es nos pasa con muchos que hace tiempo que no nos vemos y que era común, no sé, encontrarnos en tal lugar, en tal carrera de llanta, y bueno, y eso nos falta. Y eso creo que es una de las cosas también que aporta el running, ¿no? Y el disfrute ese Sí, de sí. conocer lugares, encima conocer lugares lindos, eso también es otra cosa. Yo me imagino lo que ves allá donde ustedes corren, por lo que vi, unos lugares hermosos para correr, para entrenar. Acá tenemos calle nada más. Mendoza es muy muy bonita, una ciudad muy bonita y tiene unos lugares increíbles. Donde nosotros hacemos la carrera, que es un valle, el Valle de Uspallata, está a 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Es un lugar único, al punto tal de que tiene particularidades climáticas que lo hacen único. Imagínate que ahora, en la primera nevada fuerte del año, que fue hace unos días, una semana atrás, volvió a nevar en Uspallata después de, creo que, de 10 años y está en alta montaña. Ahí empieza la alta montaña. En alta El montaña, claro, alta montaña. paso, Mira. ahí, a los do, ahí está, la carrera es a 2.000 metros en la ciudad de Uspallata, en el valle, Mira qué lindo. y ahí comienza todo lo que es el recorrido a la alta montaña. Que después viene Penitente, el Puente de Inca, las cuevas, ¿no? El Cristo Claro. Redentor. Y imagínate que creo que ha nevado en Uspallata 4 veces en los últimos, no sé, 20 años, 30 años. Mira. Eh, Mira vos. nos hemos corrido carreras en pleno invierno, te hablo de, creo que tuvo fecha 15 de julio, una de las primeras, y corrimos con 27 grados. Ahora corren con, casi corren con nieve, ¿no? Mira, Una locura, ¿viste por lo eso que te es? digo, tiene Sí. cuestiones climáticas que son únicas. Mira Yo qué creo lindo. que, y además es una tierra, una ciudad, un distrito del departamento de Las Heras, que tiene también habitualmente en julio, agosto, corre mucho viento sonda. Eso Ah, también es mira. algo de lo que hay que tener precaución, ¿viste? Porque el sonda es un Más viento cálido, cálido, caliente, ¿no? un viento cálido, caliente, y además levanta mucha tierra y que hace mal a las vías respiratorias, ¿viste? Es un viento que no ayuda mucho. Pero que, Pero, si lo tenés en altura, te da una temperatura ideal para correr. Claro, seguro, Entonces, eso te ¿viste? iba a También. decir. Eso te iba a decir, Sí, porque sí, sí. si corrías con la nieve, ibas a tener ese viento frío, en cambio así vas a tener ese otro que es Claro. mejor. Sí. No, Exactamente, genial, exactamente. Pero genial, genial. pasa que correr en altura, 2.000 metros, y además con viento sonda, no es saludable. No. Si te da esa ecuación, hay que suspender la carrera. Hay que suspender la carrera porque hay mucha gente a la que le hace muy mal el viento sonda. El viento sonda es un viento dañino, un viento que hace mal. Mira. Generalmente más identificado con la provincia de San Juan.
pero Mendoza tiene muchas pero zonas ustedes también lo tienen. que son de sí, totalmente. Mirá, No le vamos sí, son a echar la cosas. culpa a los sanjuaninos. Claro, más vale. Che, les mandaron el viento para allá. Claro, que sople allá. Están No. enojados y se les mandamos el viento. Sí, absolutamente, tal cual, Bueno, tal cual. pero lo lindo que yo digo siempre de estas charlas es estas cosas que vas conociendo, que para el que nunca la corrió, es algo bueno saber para que después cuando vaya, ya se va preparando a Claro. estas cosas, ¿no? Eso es lo, por eso te digo, siempre es lo lindo de estas charlas, ¿no? Que vamos mostrándole el otro lado, que yo siempre digo, contar el otro lado de la carrera. Nosotros vamos a la carrera, sí, estamos ahí, en la largada, salimos y volvimos. Pero no sabemos todo lo que a Tal ustedes cual. les lleva a hacerla, ¿no? Ese es el tema. Tal Todo el cual. Hacer trabajo una detrás. carrera es un gran desafío, una gran responsabilidad. Nosotros además contamos con la particularidad de que nos gusta mirar la carrera desde el lado del corredor, porque somos corredores, más allá de que Claro. somos organizadores, somos corredores. En nuestra carrera no corremos, trabajamos, pero la corremos 5 o 6 veces, la carrera mientras la preparamos. Claro. Y la carrera ha ido adquiriendo particularidades muy bonitas. Creo que el regalo que nos planteó la comunicación en la del cierre del 2020 fue que ESPN Run nos eligió como la Sí. primera carrera. Después en tiempo de pandemia, para realizarla, filmarla, que creo que nos dio una presencia muy importante en lo internacional. Lo único que no. La realidad es que la pandemia no nos ha hecho daño en ese aspecto porque le hemos puesto el pecho y la verdad que, bueno, la hemos Han podido. ignorado. No ha hecho un solo daño. Va a haber un daño. No nos ha permitido, por decisión nuestra, Claro. realizarla. Lo que nosotros entendemos es el gran salto de calidad que dio la carrera, que es el K42. Nuestro Claro, gran ese. desafío es convertir a nuestra carrera, la carrera Aventura Mendoza Deportiva, en un K42 de montaña internacional. Este es el sexto año que vamos a hacer la carrera. En el 2019 la carrera empezó a ser K42. Antes arrancó siendo K15, pasó a ser K21 y Y ahora pasó en el 42. cuarto año a ser K42. Mira, Este qué bueno. año teníamos la posibilidad de decidir si la hacíamos K42 o no. ¿Cuál fue la decisión? Teniendo en cuenta que, así como hay una mayoría de corredores conscientes y responsables de que el running también es una actividad de riesgo, si yo no me preparo, si no me entreno, Sí. cuido, si no me alimento bien, si corro distancias largas, hay una porción importante y cada vez más importante de corredores que lamentablemente no entienden que la actividad física es muy saludable en la medida en que vos también goces de buena salud. No se Seguro. realizan los estudios, no se entrenan bien, hay mucha Claro. responsabilidad. Dijimos, bueno, si el corredor transita a veces por esas etapas, hay muchos corredores, dijimos, bueno, vamos a preferir actuar nosotros con sentido común. Y este año, teniendo en cuenta que la gente todavía no logra regularizar bien sus entrenamientos, su preparación, que no tiene grandes objetivos a la vista por lo que pasa, dijimos, bueno, este año no. El 42 vuelve 2022. Este año Bien. va a ser K10, K21. Bien. Sí. Bueno, joya, bárbaro, genial. Y escúchame, ¿y cuánto te lleva a preparar una carrera de este tipo, ¿no? Porque me imagino que no es decir mañana la hacemos, ¿cuánto te lleva esto? Porque es Mira, tomar distancias, todo, ¿no? sí, a ver, la realidad es que preparar una carrera en la logística general te lleva entre 5 y 6 meses. Ahora, marcar la carrera tiene que ver también con el lugar donde la realizás y las ventajas y desventajas que puedes tener. En realidad, desventajas no hay nunca. Lo que tiene que ver es, en este caso, que nos pasa a nosotros en Ushuaia. Tenemos que hablar mucho con la gente que está dedicándose al cuidado del medio ambiente, a los montañistas, a los que preservan la naturaleza, porque entendemos que nosotros tenemos que marcar la carrera y desmarcar la carrera. Las cintas que quedan colgadas dañan nuestra naturaleza. Entonces, en los últimos tiempos hemos optado por marcar la carrera casi de manera intensa en los últimos 20 días. Por allí todo el corredor le incomoda un poco porque el corredor quiere conocer cuanto antes el recorrido. Claro, El recorrido. tema es que si no respetamos eso, terminamos en conflictos con gente del distrito y no nos interesa eso. Entonces, trabajamos siempre de lo constructivo. Yo te diría que, por ejemplo, a ver, el circuito de cualquier distancia no se marca menos de 4 o 5 veces, entre marcado y remarcado. Esto quiere decir que, a ver, cuando marcamos la K42 nuestra, la recorrimos 4 veces completa.
Y además tenemos contratada gente que trabaja para nuestra organización, que hay dos corredores que salen a hacer la liebre 3 horas antes de la carrera. Hacer un último recorrido. Exactamente. Nos dan, y porque por ahí hay gente que hace daño también. Nos pasó un año que nos cortaron, sí, 200 metros de cinta y se nos perdieron, sí, 20 corredores, se nos perdieron 500 metros, pero por, sí, por, sí, una maldad. Y después tenemos contratados dos corredores y generalmente dos bicicletas que van cerrando la carrera. Entonces van con el último y van limpiando, uh-huh, acompañando, bien, al último, como decimos. ¿Eh? Sí. Acompañando al último. Y cuando termina la carrera, el circuito está limpio. Bien. Esto nos permite generar un vínculo de sentido de pertenencia con la zona, con el lugar, nos quieren, nos respetan la carrera, ¿no? Esto entendemos que... Y esto también tiene que ver con nuestra responsabilidad como organizadores, ¿no? Claro, más vale, seguro. Sí. No, pero eso que decís, pero vos la carrera... de acompañarlo al último, eso está muy bueno, más en lo que es trail y más en montaña, bueno, así, ¿no? Por el tema de que sí, no sabés, sí, sí, perderse o algo. Acá en calle sí, muchas veces te dejan ahí olvidado, eso seguro, pero sabés que más de eso no te va a pasar. Pero ahí sí se complica, ahí sí se complica. Sí, sí, yo, mira, al menos... Cuando realizamos el primer K42, que fue en el 2019, una cosa muy bonita porque se terminaron haciendo muy amigos, eran los últimos, eran dos, una corredora y un corredor, y el último que venía con ellas venía un arriero de la zona, un puestero en caballo, nosotros lo habíamos contratado acá, así que la vista del cierre de la carrera con el puestero de la zona en caballo y los dos últimos de la carrera fue muy emotivo, claro. Bueno, Le dio ese marco. Le dio ese marco nuevo. Mirá. Absolutamente. Mirá qué bueno. Hicieron amigos de tanto charlar, tienen los tres charlando. Y sí. Sí, pasa eso. Pasa. Te lo digo por experiencia. Te digo por experiencia. Soy de llegar último. No, pero es muy lindo, es muy lindo. Es muy lindo eso. El último reafirma un concepto que nosotros sostenemos desde nuestra idea de desarrollo de carreras, es el último y el primero llegan, uh-huh, al mismo lugar, largan del mismo lugar y recorren la misma distancia. El, sí, tiempo le puede importar más a uno que al otro. La, qué, realidad, bueno, es que somos iguales en esa distancia, en la que, sí, sea. No, y eso es algo de como el leitmotiv de nuestro grupo, ¿no? Porque muchas veces pasa eso. La gente común te dice, ¿cómo llegaste? Llegué último. ¿Y para qué fuiste? Mucha gente te dice eso. Por eso es como que tratamos de revalorizar ese tema del último, durante el último, antepenúltimo, que son todos corredores, al igual que el primero, que el segundo, que el vigésimo. Pero hay gente que no lo ve por ese lado. Entonces nosotros tratamos de valorizar siempre eso. De que el último hoy, mañana puede ser anteúltimo, pasado seguir avanzando, y cuando te diste cuenta está en el medio. ¿Y? Sí. Dejó de ser el último. Sí. Hay una frase, creo que yo escuché hace poco, me la contó un amigo, que creo que fue algo así como que le preguntan a un corredor cómo había terminado, uh-huh, responde, y quien lo consultaba le pregunta, ¿y para qué corres si salís tan atrás? ¿A quién no le ganas a nadie? A nadie. Y la respuesta fue, le gano a todos los que se inscribieron, a los que no se inscribieron le gané a todos. A todos los que se quedan durmiendo, a todos los que se quedan durmiendo en casa. Muchas veces decimos eso. Sí. Exactamente, sí, sí, a los que se quedan durmiendo en casa, tal cual. Sí. ¿Qué te iba a decir? Sí, yo vi la por ESPN cuando pasaron la carrera. Muy, muy lindo, por eso te decía que hermoso el recorrido y todo eso, es muy lindo. Y eso es lo que, sí, a veces atrae más al corredor también, ¿no? Solamente, no solo el hecho de una carrera, sino del paisaje donde se hace. Viste como las que se hacen en el norte también. Las que se hacen ahí en Salta y Jujuy, creo que es. Claro, sí. La gente va también por eso, dicen, ya estoy corriendo por un salar, estoy corriendo por acá, estoy corriendo por acá. Acá es lo mismo. Tal cual. Hacés dos cosas, como bien decías vos, ¿no? Salir a pasear, conocer nuestra hermosa Argentina y recorrer lugares que a los que por ahí, si no venís por una carrera, no llegás. A esos, claro, lugares no vas. Sí, te quedás en la ciudad, en el centro,
Y entiendo que eso es lo que le da un toque y una particularidad. Estamos teniendo este año una cantidad importante de consultas y muchos inscriptos ya de distintas provincias del país, de Buenos Aires, ya tenemos varios inscriptos, porque entendemos que para la fecha, que es el 15 de agosto, se va a permitir, en Mendoza tiene habilitado el turismo, el ingreso a la provincia se puede. Esto, con todos los protocolos a cumplir, respetando los protocolos, con los controles sanitarios, Mendoza está dando una muy buena respuesta también turística, así que entendemos que vamos a tener... Sí, se va a hacer, está recontra confirmada, y bueno, estamos listos para disfrutarla, ya estamos empezando con todos los trámites de marcado inicial, ¿Tienen un cupo específico tal o los que se anoten? No, en principio estamos con un cupo de... Estamos con un grupo de 500 corredores, pero el gobierno ya nos adelantó que es muy factible que dentro de algunos días nos amplíe un poco el cupo. Bien. Tenemos una aspiración este año de poder tener entre 600 y 700 corredores. Genial, muy bueno. Es un buen número. Sí, distancia, un muy bonito número, teniendo en cuenta que nuestra carrera, es un dato importante también para marcarlo, y que tiene que ver mucho con la historia de este espacio que vos un poco liderás, que es el de acompañemos al último, nuestra carrera siempre en las distancias más cortas, en algún momento llegamos a hacer 5, 10, 21 y 42. Esa es la idea, recuperar todo el año que viene. Pero la distancia más corta que siempre recorremos, en este caso la de 10K, está previsto que se corra mucho en familia, que se camine en familia, y está previsto inclusive que los distintos corredores que van directamente la caminen íntegramente. Que la trequineen los 10 kilómetros, está prevista en la organización que esto suceda. No le ponemos tiempo al corredor, contenemos mucho al corredor amateur, ¿viste? Que va a disfrutar ese espacio, y por ahí de los 10 kilómetros corre 3, 4 y los otros los trequinea, porque además son carreras muy exigentes. Son carreras muy exigentes. Seguro, hay lugares que ni siquiera el corredor los corre. El corredor, muchos tramos, trequinea intenso, pero hay partes en las que hasta los mismos corredores que van fuerte. Y a 2.300, 400 metros y con un cansancio encima, a veces es preferible tirar las piernas, ¿no? Mirá. No, el tema este que vos decís de que lo pueda correr también o caminar con la familia, se está dando mucho en las carreras chicas, ¿no? En las carreras de 5, 10, ya las de 21 ya es más complicado, pero en 5, 10, no sé, hasta, si te diría 12 kilómetros, se engancha mucho la gente. Engancha mucho. Los padres con los chiquitos, después también tenés, bueno, el tema de los que van con sillas de ruedas adaptadas, algunos con problemas de visión. ¿Acá ya es más complicado o también tenés así que se van anotando? Mira, con discapacidad hemos tenido en algún momento, pero es muy puntual, porque la realidad es que con silla de ruedas, con bicicleta adaptada, Claro, Visual, sí, en algún momento tuvimos un corredor, creo que hace 2 o 3 años, que corrió acompañado, y bueno, pero la verdad es que no hemos tenido muchos casos. Pero lo que no significa, no lo descartamos, podemos hacer la adaptabilidad, podemos llegar a tenerlo, lo tenemos de hecho siempre presente. Sí, muchos que están escuchando que también se quieren anotar, ya sabés que esto cuando se empieza a escuchar, dice, a ver, ¿dónde es esto? ¿Cuándo me voy? Ya están preparados, ¿viste? ¿Dónde está la primera para salir? Estamos listos para recibirlos, así que bienvenidos van a ser, absolutamente. Seguro, desde ya. A mí también ya me vas a tener, no este año, pero por el año que viene me tenés por allá. Hay que recorrer toda la... Tenemos un país inmenso como para recorrerlo, y como es como excusa, vamos a correr, ¿no? Tenemos esa es la excusa, vamos a correr. De paso, disfrutamos el país, seguro. Bueno, y nos estamos haciendo fuerte porque entiendo que lo que estamos pasando no es nada sencillo, y añoramos los calendarios, ¿viste? Entrar a meterte a internet y ver, no sé, el circuito Salomón, ver la carrera, el raíz Columbia de Salta Jujuy, ver un calendario, y no lo tenemos el calendario, y eso creo que lo añoramos, lo extrañamos. Seguro. Pero bueno, hay que tomar impulso para, o sea, tomar fuerza para salir con mucho impulso cuando nos abran la puerta para volver a jugar. Esto es así. Seguro, salir con todas las fichas puestas y ahí, ¿viste? Seguro. Absolutamente. Bueno, hablamos de tu faz,
corredor y organizador. Hablamos de tu faz también periodista. Periodista deportivo. Felicitaciones por el Martín Fierro 2018. Eso, o sea, ya estuve investigando, viste, un poco. Anduve investigando un Muy poco. bien, muy bien. Sí, el periodismo es, yo digo que yo soy un privilegiado en mi vida en general porque todo lo que hago vivo de lo que me gusta y hago lo que me gusta hacer y la verdad que me siento un privilegiado de eso. La carrera de periodista, yo soy periodista, me dediqué mucho más al periodismo deportivo por una cuestión pasional. Claro. Llevo 35 años trabajando de periodista en Mendoza, empecé a los 21 años, tengo 56, estoy cumpliendo mi año número 35, he trabajado en radio, hago actualmente radio, trabajé en tele muchos años, ahora estoy haciendo algo de tele en el cable en Mendoza. En los comienzos, en algún momento, trabajé en Teis Sport, allá por el año del 93 al 98, haciendo hockey sobre patines, trabajé un tiempo también en algunos de los noticieros de aquel momento. Una carrera que he disfrutado mucho. El periodismo deportivo lo he ido vinculando de hace muchos años, ya que el Martín Fierro del 2018 tiene que ver con haber consolidado ya por décimo año un producto que se llama Mendoza Deportiva, que es un producto que se dedica al deporte amateur, a la actividad física y tiene un vínculo muy fuerte de desarrollo con la salud y la educación, vinculando siempre a la actividad física y al deporte. Y ese Martín Fierro del 2018 tiene que ver con haber consolidado ese proyecto y la verdad que lo disfruto mucho y hoy estoy actualmente haciendo radio. Estaba en Radio La Red hasta hace 2 años atrás, ahora estoy en Radio Jornada, es una radio mendocina que está en un muy buen momento. La radio ha vuelto a rejuvenecer como medio de comunicación, no solo en Mendoza, en Sí, en todos el lados. mundo. Todos lados, es un medio que vos lo podés. Yo siempre digo, la ventaja y la particularidad que tiene, primero que te juega mucho esa posibilidad de juego y la imaginación todo el tiempo, que agudiza el ingenio y que además se puede compartir con tareas. Vos podés escuchar radio y estar Sí, haciendo otra haciendo otra cosa. cosa, seguro. Que la televisión no Vos, podés. la re... Y con la tele... No, Que con la televisión no se y con puede, la ¿no? lectura tampoco. Necesitamos un Claro. tiempo, un espacio. A los que nos gusta leer sabemos que necesitamos un tiempo y un espacio. Y eso significa ya tener que encontrarlo. Bueno, la radio te permite, hasta estando incómodo, escuchar radio y hacer otra cosa. Hasta en la incomodidad la podés disfrutar. Por eso digo que me parece que es, yo disfruto mucho de ese espacio. Y la verdad es que hacer periodismo me permite tener un vínculo diario con la actividad física, el deporte y el deporte amateur. De hecho, nuestro eslogan, siendo yo muy futbolero, nuestro eslogan es hay vida mucho más allá del fútbol. Y nos enfocamos desde ese eslogan en todo el deporte provincial. Es pasional. En todo, En mi en toda trabajo. clase de deporte, en toda clase de deportes. Sí, pasa. Por nuestro programa han pasado deportistas de las disciplinas más insólitas que te puedas imaginar. El programa se ha convertido en un producto del que su primer gran defensor es el deportista amateur, que encuentra ahí un espacio de desarrollo de su actividad. Qué bueno, genial. Sí, porque viste que a La veces verdad que sí. algunos programas deportivos, por ahí casi siempre te pones a escuchar y hablan de fútbol y algo más y ya está, y olvídate, como si otros deportes no existieran. Y a veces vos Sí, querés sí, sí. escuchar, yo qué sé, rugby, o querés escuchar esto, querés escuchar lo otro, y decís, ¿dónde escucho? ¿Dónde busco? Eso es lo bueno, que sea variado, ¿no? Que a la gente lo lleve. Uno. Sí, además, sabes que es muy importante remarcar que hay una explosión en Argentina y Mendoza es un abanderado en algunas disciplinas que han dado un salto de calidad notable desde lo organizativo, desde lo competitivo. Mendoza, el fútbol de salón es una disciplina que hoy por Mira. hoy es una de las más importantes de la provincia y desde Mendoza una de las más importantes del país como gestión de la disciplina, ¿no? Como nivel de Sí. competencia, tanto en rama femenina como en masculina. Y a la par de esos deportes han crecido otros que se sostienen y se proyectan a nivel nacional e internacional. Entiendo que el deporte amateur hoy nos está regalando un gran ejemplo de vida, que es permitirnos disfrutar al deportista de competencia, que se convierte en un tremendo profesional, pero el único premio que tiene es dar una vuelta olímpica, o un Así. abrazo con los amigos, porque es profesional Seguro. para entrenar, pero no es profesional desde el punto de vista económico, no vive de su deporte. No. Y eso los convierte en un ejemplo de vida, en un estilo de vida.
y en un ejemplo a seguir dentro de una sociedad que de a poco se va vinculando al deporte cada vez más. Eso es lo lindo. Sí, sí, y que es lo que yo siempre digo, ¿no? Uno ve a diario gente que sale a correr, gente que va al gimnasio, gente que juega deportes que vos antes ni los veías que lo hacían, que se engancha con el tenis, con lo que sea, y eso es lindo. Eso es lindo, es valorizar un poco la salud y la vida de cada uno, ¿no? El hecho ese de decir, en vez de quedarme sentado viendo la tele, que no está mal, porque querés ver la televisión, mírala, pero salir a hacer un poco de deportes no viene mal, no viene mal. Y cada día te sentís mejor. Es un cable a tierra. Y nosotros damos, y los deportistas, así como los deportistas, también los comunicadores, ni hablar, el ciudadano común, vos que estás, te pones un poco al frente de un espacio como este, tenemos que empezar a unir nuestras manos y unificar un discurso que nos permita en el país, primero, revalorizar el rol social de los clubes. Generar una conducta de que el club es una inversión y no un gasto. El club es un espacio donde yo mejoro mi calidad de vida, donde puedo construir un estilo de vida y puedo acompañar a mis hijos a construir un estilo de vida. El club debe ser una moneda corriente, debiera ser para cualquier argentino. Tenemos una vivencia particular del club, pero todavía en una brecha acotada, como en cantidad de ciudadanos, ¿no? Ese me parece que es uno de los puntos que tenemos que dar un salto de calidad y entender que lograr en esas columnas del gasto y la inversión cambiar nuestras ideas, nuestras costumbres, porque viste que el club pasa a ser una moneda de cambio cuando estás en crisis. Y vos sacando al club bajás costos, es cierto, pero tu calidad de vida también baja, cambia absolutamente. Y creo que tenemos que lograr que nuestros funcionarios, que nuestros gobernantes entiendan que el deporte es una inversión, que es una actualmente es también además una industria generadora de mucha mano de obra, de mucho trabajo, de espacios de trabajo. Hay que cambiar el concepto. Argentina tiene todo para convertirse en un país diferente en ese concepto de que el deporte es una inversión y funcionarios deben entenderlo. Y deben tomarlo como una política de Estado. Y deben protegerlo, ¿no? O sea, que no pase lo que pasó los otros días con los chicos que tenían que ir a jugar afuera y tuvieron que conseguir que alguien, que la gente juntara el dinero para poder ir, ¿no? Ah, los chicos, o sea, del atletismo. De atletismo. Exactamente. Claro, la gente, los chicos del atletismo tuvieron que ir a Ecuador y un influencer consiguió la plata. O sea, sin hablar de política, no nos metamos en política porque sabes que después se peleó. Pero el tema es decir que sería algo que desde el Estado mismo defender esos valores también, ¿no? Que son deportistas, nos van a representar, ¿por qué no poder hacer que vayan también? No este o aquel, si todos pueden ser mejores. Y vos fíjate que los que fueron, todos ganaron. O sea, nos dejaron bien representados afuera. O sea, estaba dejando sí, a los sí, que los... sí. Por eso, son avatares, son situaciones que en la Argentina no cambian y bueno, que lamentablemente claro. Ese es el tema de no consolidar políticas de Estado, avanzamos dos pasos y retrocedemos cuatro, claro. Y bueno, estamos siempre en esa brecha de que hacemos las cosas más o menos bien, mal, regular y volvemos, retrocedemos, pero yo creo que tenemos que ser optimistas y pensar en que en el mediano plazo se puede hacer la lectura correcta de esto y entender que la pandemia nos ha dado una gran lección. Observando al mundo, nos dimos cuenta de que la actividad física y el deporte son terapéuticos en momentos tan complejos como lo que es vivir este tiempo de COVID. Costó, pero el sistema lo fue entendiendo. Nosotros en la provincia debemos agradecer que el gobernador de la provincia y su equipo de gestión hizo esta lectura. Observó lo que pasaba en el mundo, claro. Y dijo, la gente tiene que salir a caminar, tiene que salir a correr, tiene que salir a andar en bici, hay que abrir los clubes, y la verdad que nos sentimos privilegiados los mendocinos de eso, porque llevamos 6 meses, te diría, casi de apertura casi permanente del deporte, y esto nos ha hecho bien a todos como ciudadanos, ¿no? Seguro. Sí, acá nosotros tuvimos, yo estoy en el AMBA, ¿no?, de Buenos Aires. Estuvimos bastante complicados, ¿no? Cerrado. Y ahora es como que, bueno, se abrió de vuelta, hay algunas limitaciones, pero por lo menos la gente puede salir
los parques, medianamente donde yo estoy, los parques están abiertos, entonces vos ves que la gente va. Entonces, si vos decís, y ahí está la cosa, ¿no? Vos antes de la pandemia ibas a esos parques y veías gente, como todos los que siempre vamos a entrenar, veías al que iba a correr, al que iba a practicar algún otro deporte, a bicicleta, lo que fuera. Pero veías a una X cantidad. Ahora ves muchísima más gente que la que veías antes. Como que todos esos que decían, no, pero yo quería, ahora salen. Ahora como que lo entendieron y salen. Y van y caminan, aunque sea caminan, pero lo hacen. Entonces valoraron todo eso, decir, eso, ese tiempo que estuvo ahí, ahora puedo hacerlo, bueno, vamos a hacerlo. Hacé deporte, disfrutalo. Y sí, y va pasando. Todavía, como yo te decía, por ahí acá carreras todavía no. Tenemos proyectada, está proyectada supuestamente para octubre, la media y la maratón de Buenos Aires, las dos juntas. Si es como son siempre, son muchísima gente, va a ser un lío bárbaro. Están proyectadas, pero todavía no están confirmadas. Y después siempre, viste, alguna que otra por ahí chiquita, viste, que organiza alguien, y nosotros también queremos organizar una desde acá, pero no sabemos todavía cuándo nos dejen, aunque sea. Pero es así, viste, todavía no está abierto a las carreras. ¿Por qué? Bueno, Bien, está complicado acá. se tienen que venir a correr a Mendoza, hay que venir a correr a Mendoza el 15 de agosto, se van a Ya está, divertir ahí. mucho antes, una carrera increíble. Pasá el link y todo, así se Sí, anotan. por supuesto. Y ahora yo quiero que, pues no me quiero olvidar, quiero que vos me cuentes un poquito, porque yo digo que este grupo que vos encabezás, este espacio, que es Acompañemos al Último, el Acompañemos al Último tranquilamente uno lo puede graficar en un entrenamiento solitario. Entonces salís, sos el primero y el último, sos vos mismo, digamos, ¿no? Son las dos personas metidas en una Sí. sola. ¿Cómo nace la idea? ¿Cuál es qué sentido le buscaste No, yo a cuando creé Acompañemos, la idea es vamos a lo de siempre. Siempre, casi siempre soy el último, a veces no, pero casi siempre soy el último. En una carrera en el año 2019, unos 21 en Capital, fui el último, ¿no? Pero fue un día que se llovió todo, llovió muchísimo. ¿Y qué pasó? La organización empezó a cerrar todo, a levantar las cosas, nos vamos. Entonces, claro, yo, como no tengo un ritmo tan rápido, no voy tan rápido, quedé último. Entonces, iba corriendo, en un momento no queda nadie, y me encuentra un policía que estaba en el cuidado todo ahí con la moto, y me dice, ¿sos el último? Sí, creo que sí, no veo a nadie más. ¿Y nadie te está acompañando? No. Bueno, yo te acompaño. No, dejá, yo sigo, ¿no? Como, y me acompañó, casi 9 kilómetros me acompañó. Y digamos, yo iba trotando, corriendo, y él al lado con la moto, íbamos conversando, hablando de la vida, una cosa así. Y en un momento, bueno, cuando entramos de nuevo a la parte de los bosques de Palermo, de la parte del lago y todo eso, él se tiene que quedar porque justo está en superior. Y yo agarro y sigo, ¿viste? Sigo ahí. No había nada, ya ni siquiera estaban las marcas, porque eso era otro lío, ni siquiera había marcas. Entonces era ir viendo, veía alguno que volvía de los corredores, digo, ¿para dónde hay que ir? Tenés que ir para allá. Ah, bueno, barrio, y yo seguía, ¿viste? Y para eso me estaban esperando mi señora y amigos. Y dice, ¿pero qué pasó que Roberto no viene? No sé qué pasó, dice, pero yo tenía que. Entonces van a preguntarle a una de las chicas de la organización. No, ya el último, ya llegó. ¿Cómo? Dice, si mi marido todavía no llegó, no, debe estar en alguna carpa por ahí. Dice, ¿cómo se va a quedar una carpa por ahí? Va a venir a estar con nosotros acá si lo estamos esperando. Bueno, la cosa es que unos amigos me fueron a buscar en el sentido de la salida. O sea, nunca me iban a encontrar si estaba dando la vuelta. Y otro va en el otro sentido y me encuentra. Entonces volvemos. Claro, yo no podía hablar por teléfono porque el teléfono lo tenía con plástico por el agua. O sea, con todo lo que se llovía era imposible. Y claro, cuando yo llego, era una hecatombe. Y se iba llorando este, el otro, todo un lío bárbaro. Yo no entendía nada. Entonces digo, ¿qué? Dice, no, pero es pará, que esto, que el otro. Y ahí fue cuando conocí a Adrián Gluck, Ronnie, que es el de I Love Ram, que organiza las carreras de I Love Ram, que nos sacó una foto, bueno, después hicimos unas charlas. Y le dice, no, no, a ver, pará, ¿dónde está? Acá está, yo soy yo el último. Pero no, ¿cómo? No avisaste nada. ¿Qué querés que le avise si no hay nadie? Le digo, ah, pará que te vamos a dar la medalla. Ya ni la medalla me iban a dar. Uf, Y no claro, había ahí tardado tanto. No sentiste. era que había pasado 5 horas, estaba en 3 horas.
Eran 21, 3 horas 5, o sea, tampoco era off, me quedé tan lejos. Y bueno, eso fue. Hay que aprender a cuidar al último, hay que cuidar al claro, último. Claro, por eso. Entonces, hay que cuidarlo. Esa fue una. Y después, viste, mis amigos, sí, te vamos a buscar. Pues saben que yo vengo más lento, ellos terminaban y me volvían a buscar. Entonces, bárbaro, ya con eso, viste, me fui, se iba generando algo. Y un día veo un video que había hecho un periodista de España, Raúl Gómez, que contaba de un grupo en Costa Rica que ellos tenían por costumbre, en vez de correr por hacer la carrera, ellos siempre iban a acompañar al último. Digo, qué bueno, mirá, esto es lo que está pasando acá y ellos lo hacen. Entonces de ahí creé lo de acompañemos al último. Que acompañemos al último no es solamente que vos seas vos el primero y el último, sino que la gente, cuando está en la carrera misma, vos terminaste de correr, regresá y busca al último, o al que viene atrás. Acompañalo, porque no sabés si está bien, si necesita un poco de agua que le podés alcanzar, o lo que fuera, ¿no? Y que la gente también se quede, porque la gente acá terminás y chao, te vas, no se quedan a esperar al último, a que lleguen todos, se cierre la carrera y se haga la premiación, que sería lo bueno. Quedarte hasta lo último, y cuando llegan los últimos, aplaudilos. Ese aplauso mínimo, que no es otra más que eso, lo motiva tanto para que en la próxima se anote de nuevo y siga. Igual creo que hay un cambio de concepto de esto, creo que está cambiando, de a poquito va cambiando. Sí. Y el hecho de que vos le hayas dado forma a este espacio me parece fantástico. Sí, está muy bueno esperarlo. Ahí tenemos que crecer cada vez más en cantidad de seguidores para darle valor a este espacio que es acompañar al último. Nosotros tenemos una especial también predilección y seguimiento por el último de nuestra carrera. De hecho, este año llegaron dos chicas que llegaron aproximadamente una hora después de las últimas, del corredor antes que ella, había llegado más o menos una hora antes, y las chicas llegaron con un gran esfuerzo y estábamos ahí esperándolas con todo en las mismas condiciones que para el primero. Creo que es lo que corresponde. Porque además claro, es responsabilidad de la organización, ¿seguro? Al último y que llegue y que bien y que lo asista y que no, te no, quedes tranquilo de que claro, y vos saber que viene el último. Vos como organizador tenés la idea de la noción de dónde está el último. Por eso te digo, en sí, esta sí, carrera, sí. Que es una carrera grande, no tenían la más pálida idea y se dedican a eso hace años. Sí, tal cual. Por eso, ¿viste? Tal cual. Bueno, es así, es así. Una experiencia más. Una Una más que experiencia sirve más. Para tomar Pero que sirvió para esto. Tomar conciencia. Pero sirvió para Sí, crear claro esto. que sí. Sirvió para crear esto. Por eso. Y vamos por más, ¿no? La idea es que, bueno, ahora no podemos hacer carrera, no podemos estar ahí en la carrera, que es lo que queremos nosotros, estar ahí alentando y haciendo todo esto. Pero hacemos estas charlas, o algunos videos, algunas cosas como para que la gente también se vaya, aunque sea durante todo este tiempo, enganchando, ¿no? Y conociendo historias, como en este caso hoy conocen tu historia. Vienen conociendo muchas historias a lo largo de este año y pico que estamos en pandemia y siempre tienen una nueva experiencia, algo que los motiva también a seguir. Sí, y hay que generar la conciencia de que el corredor, si tiene intenciones de volver cuanto antes a la posibilidad de correr carreras, no debe perder la línea de su preparación, de su alimentación, de su descanso, de estar en condiciones, porque no va a ser igual volver una carrera después de tanto tiempo. No, sí. Nuestro cuerpo no Nos responde va a igual, sí. Nos va a costar, Nos va nuestra a costar. cabeza está en otro lado. Entonces creo que hay que hacer una ingeniería importante y tomar conciencia y fundamentalmente ser responsable en la salud de uno mismo. Ser en ese aspecto creo que es la salud individual, es la responsabilidad individual la que va a pesar ante la preparación para una carrera. Por eso nosotros entendemos que el tiempo da bien, el 15 de agosto falta un tiempo, estamos a un mes y algo, muchos corredores ya tenemos una porción muy grande de corredores ya inscriptos desde la fecha inicial del 2 de mayo, así que estamos muy contentos, entendemos que vamos a vestir nuevamente de gala o payata para disfrutar del trail Mendoza Deportiva y entendemos que hay mucha expectativa, así que eso nos carga de responsabilidad. No, más vale. Pero vas a ver que no van a ser cerca de 1000, te digo yo, si no más. Ojalá, ojalá. Se van a enganchar, Ojalá se van a enganchar. Ojalá algo. Y los dejen, y que los dejen. Ojalá. Que el gobierno nos deje de tener Claro. 1000 corredores sería más.
Sí, más Vamos vale, más vale. paso a paso, vamos paso a Sí. paso, vamos medido Y bueno, cumpliendo con las con todo exigencias lo que hace falta. organizativas. Escúchame, ¿y les piden también certificado médico, así apto médico o apto físico o no? No es exigencia. El corredor tiene que presentar el apto físico para correr la carrera, sí, Bien, tal cual. bien. Entendemos que es una forma de asumir nuestra responsabilidad y hacer que el corredor entienda que el principal responsable de su salud es él mismo. Seguro. El presentar certificado es obligatorio. Estamos por resolver en esta distancia de 21, pero yo creía que es muy factible que sí. También va a ser obligatorio correr con Camel. Ah, Va a sí. ser obligatorio con un buff de organización que lo tenés que usar en la largada. Lo usás durante 400 metros y te lo podés bajar. Va a estar la marca. Y en el regreso de la carrera, a Lo pones 400 de metros antes vuelta. de la llegada, tenés que volver a utilizarlo, ¿no? Y Claro. estamos esperando a ver si el gobierno nos autoriza. Estamos preparados, la organización está preparada para largar la carrera como fue en el 2020, Todo que junto. es este. No, 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 no. La carrera está preparada para largar individual. Running Start. Y nos permiten, ahí hay que ir viendo hasta dónde nos flexibilizan, si puede ser de a 3, de a 4, de a 5, de a 10 o todos juntos. Lo vamos siguiendo. Pero la Claro. realidad es que inicialmente estamos preparados para todas las exigencias con protocolo vigente de COVID. De Bien. allí que nos vayan flexibilizando, maravilloso. Pero Seguro. siempre con cuidado que van a ser el tema del BAF, exportación Sí, eso es obligatoria, porque además, si esencial. te parás en un puesto de atención o te parás a asistir a alguien, tenés que colocarte el BAF. Después. Está bien. Sí. Total. No, y eso ya que se sepa desde el principio, ¿no? Que la gente lo vaya como asimilando desde el primer momento. O viste que algunos son medio Sí, yo. difíciles que lo quieran entender, ¿viste? Algunos se resisten todavía. Tenemos quienes se resisten a Sí, todo eso. pero yo creo que cada vez son menos, ¿eh? Cada vez son menos. Sí, se están dando Por... cuenta que realmente Sí, pasan las cosas. tal cual, tal cual. Entonces entiendo que hoy la gente está mostrando una responsabilidad individual, colectiva. Sobre todo voy a marcar algo en esto. El deportista ha mostrado que ha cuidado como nadie el espacio, su propio espacio, el espacio de Más poder vale. seguir caminando, corriendo, andando en bici, yendo al club. El deporte tiene muy pocos casos, y te diría que casos genuinos de contagio de COVID prácticamente en el deporte no han sucedido, ¿eh? La Son pocos. responsabilidad de entrenador, dirigente, padre. Los padres hoy tenemos que valorar que nuestros chicos estén en Mendoza, por lo menos, compitiendo. No los podemos ver. Ya llegará el tiempo de poder verlos nuevamente en una tribuna y acompañarlos. Hoy hay que agradecer que los chicos, que nuestros Puedan chicos, hacer. nuestros hijos hoy van y compiten en el deporte que eligieron. Pueden terminar un Claro. campeonato, dar una vuelta olímpica, terminar último, jugar con los amigos, con los rivales Sí. ocasionales, pero hoy pasa con Mendoza y la verdad es que nos sentimos privilegiados. Por ende, tenemos la responsabilidad de cuidar el espacio. ¿Y cómo lo Seguro. cuido? Cuidándome primero. Si me cuido yo, cuido el de al lado. Y Cuidado me otro. parece que es un Seguro. tiempo para, además, Para esta mentalizar. experiencia, a ver, hoy nos pasa con una pandemia, pero de acá para adelante tiene que ser la solidaridad cotidiana por cualquier otra Seguro. cosa, o sea, ¿no? Más vale. Algo que Porque esto, realmente nos no, lleve a la vida. esto no va a terminar así como, esto va a ser como cualquier otra enfermedad, tendrás que ponerte una vacuna después, como un refuerzo cada año, algo como para seguir cuidándote. O sea que el cuidado siempre va a tener que estar. Por ahí ya no Totalmente. usaremos barbijo, pero algún otro cuidado va a quedar. Entonces, bueno, Sí. hay que asimilarlo como todo. Aparte las vacunas las tienen que vender, después hay que comprarlas, no es Sí, más vale, que por eso después te las van a vender. O sea, esta te la regalan, la otra la vas a tener que pagar. te la regalo, pero la segunda hay que Claro. Como decía pagarla. los twists. Absolutamente, absolutamente. Es así. Bueno, ¿y cuáles son tus proyectos como corredor para el futuro? ¿Tenés alguno así? ¿Preparás alguna carrera, alguna cosa que vos quieras participar en el futuro? A ver, tengo en mente dos desafíos. Uno es volver a correr, no sé si este año o el próximo, volver a correr la K42 de Villa La Angostura. Es una carrera maravillosa, increíble. Y tengo en mente de hace mucho tiempo correr el Raid Columbia. Lo he enfocado, no me puse a prepararlo, pero el Raid Columbia, el de Salta Jujuy, que creo que son 60 y algo de kilómetros en 3 días, En 3 días. que termina las Salinas Grandes, exactamente. La carrera me gustaría correr. Pero son dos desafíos. Y este año, como nuestra carrera la preparamos pero no la corremos, estoy analizando la posibilidad de ir a correr un K21 que puede ser o el de Rosario o el de Buenos Aires. También. Buenos Aires me gusta mucho porque
Ahora que han habilitado los teatros, puedo volver a ver teatro. Estoy mucho que no veo claro, teatro, me gusta mucho. Puedes aprovechar, claro, puedes aprovechar. A comer pizza y a ir a ver teatro. Ayer me puso muy contento la noticia de que la reapertura del Teatro Colón, creo que a un 40% de capacidad de público, sí. Pero me pareció ya algo muy piola, por la verdad. Es algo pues, muy positivo. Sí. Para nosotros que estamos acá, que a veces cuando se puede se va a Capital, a lo que era Capital, ese fulgor de la noche y del día, está muy apocopado. Entonces es como que te queda eso, ¿viste? Entonces estamos esperando que vuelva todo eso, que podamos estar como estábamos antes, por ahí con las restricciones que haga falta, con los protocolos, pero que podamos volver a la normalidad. Así que ojalá que pronto podamos hacerlo. Ese disfrute, ¿no? Hay que tener paciencia por un lado, responsabilidad por el otro y sobre todo tener la esperanza de que pronto podemos volver a recuperar esos espacios que tanto nos gustan, ¿no? Yo digo, seguro. A mí me pasa que ir a Buenos Aires a disfrutar de esas caminatas en la ciudad de Buenos Aires a tantos lugares, andar recorriendo Caminito, San Telmo, disfrutando calle claro. Corriente y ver un poco de teatro, comer buena pizza, es maravilloso. Sí. Así que bueno, más vale, volver a seguro. Hacerlo. Hijo, ya lo haremos. O sea, cuando estés acá nos vemos a correr por ahí. Por supuesto, sí señor. Bueno, Daniel, no te quito más tiempo, te agradezco por haber participado de esta charla y bueno, ya les vamos a dejar todos los datos para todos los que se quieran inscribir para la carrera, así que todos los que quieran ir, ya saben, estamos en agosto, ya falta el 15, ¿no? 15 de agosto, sí, domingo 15 de agosto, vos sabés que... Un buen dato para quienes nos quieran visitar de otros lugares, sí. Es el fin de semana largo del feriado puente del 16 y el 17 de agosto. O sea que la carrera se corre el domingo 15 y el lunes 16 y el martes 17 feriado. O sea que pueden venir a Mendoza a correr la carrera y a conocer nuestra linda provincia, a tomar buenos vinos. Eso especialmente, unos buenos vinos también. Vino, la montaña, que está tan cerquita ahí, Uspallata ya es parte de nuestra alta montaña, ahí empieza el corredor de alta montaña, así que no se van a arrepentir, y los vamos a notar muy bien, así que los esperamos. Bárbaro, así que ya están todos invitados, todos los que quieran ir, yo no sé si te digo este año no, pero por ahí, el año que viene seguro. Así que, bueno Daniel, muchísimas gracias, que sigan los éxitos, y bueno, vamos para adelante, como siempre. Gracias a vos, Roberto, un placer, felicitaciones por este espacio, un cariño a todos los que nos han estado escuchando, siguiendo, y a tu disposición como del espacio para sumar en cuanto nos necesiten, aportar desde acá, desde Mendoza, que está muy bonita y que está corriendo mucho, así que vengan a correr a Mendoza. Bueno, abrazo grande. Un abrazo, nos vemos. Hasta luego.